Bienvenido a nuestro programa A Lomo de Mula. Mi nombre es Ovidio Osorio, del Criadero Villaluz. Hoy estaremos hablando sobre la fertilidad de nuestras mulas. La mula es un animal producto del cruce de burro y yegua. Ambos pertenecen a la misma familia de los équidos, pero son dos especies diferentes. Según el reporte más reciente de la FAO sobre la población mundial de mulas, los países con mayor número de estos animales son China, con 4.194.000, México, con 3.280.000, Brasil, con 1.345.389 mulas, Marruecos, con 545.300, y en el quinto lugar es destacado Colombia, con 400.000 mulas. Para entender un poco más sobre el cruzamiento de estas dos especies, tomemos por separado a los padres de la mula. Se estima que la población mundial de caballos es de 60 millones de animales. Estados Unidos y China encabezan la lista de países con el mayor número de equinos. El nombre de caballo proviene del latín equus. Criadero Villaluz, criadero de los ejemplares de las orejas largas, asnales y mulares, hoy presenta los padres de los mulares. Acá vemos un burro. Más atrás tenemos la yegua y aquí vemos el mular. Hoy vamos a hablar de las características de estos ejemplares. Acá tenemos la yegua, la que se aparea con el burro para que nazca un mular. Esta yegua es hermosa, es una yegua de muy buena alzada, es una yegua de una cabeza muy femenina, es una yegua de unos ojos muy vivos, de unos ojos muy alegres, es una yegua de unas orejas chiquitas. Esta yegua es un buen vientre. Si la podemos apreciar, esta yegua es de un pelaje muy corto. A toda hora se mantiene muy apelizada y se mantiene muy bonita. La crin del equino y de esta yegua la podemos ver que es una crin abundante. Lo mismo si nos vamos a la cola. En la cola de esta yegua la crin es muy abundante. Si le damos la vuelta tiene unas extremidades muy delgadas. Es una yegua de muy buena calidad. Si le miramos los cascos, tiene unos cascos de muy buen tamaño. El equino tiene el casco más grande que el asnal. Esta es una yegua alta. Es una yegua con un buen envase. Es una yegua muy bonita de anca. Este es un buen vientre para sacarle un buen mular, apareada con un buen burro. Ahora, conozcamos sobre el padre de la mula, el burro o asno. Su nombre proviene de Equus asinus. Fue domesticado en el siglo V a.C. y ha tenido un importante papel y reconocimiento a lo largo de la historia. Al asno también se le conoce como burro, palabra procedente del latín tardío burricos, que significaba pequeño caballo. Este animal utilizado para la carga y la cabalgadura tiene unas características propias que lo distinguen de los caballos. Este es un burro criollo colombiano. Le vemos una cabeza liviana, unos ojos muy alegres, unos labios redondos. Le vemos una buena inserción de cuello. Este burro mide 1.34, es un burro de muy buen tamaño. Edad, 4 años. También le podemos ver el fenotipo. La crin de este burro es muy poco abundante, como le podemos ver el cuello. Igual que en la cola. La cola también tiene muy poquita crin, si vamos a comparar con la del caballo. Las extremidades son delgadas de acuerdo a su cuerpo. Los cascos son pequeños. Esto es característica de esta raza. Generalmente los caballos alcanzan su madurez sexual a los 6 años. De la unión del caballo y la yegua obtenemos un potro o una potranca. Sin embargo, la descendencia de los caballos y las yeguas se amplía. El caballo con la burra da resultado el burdégano o la mula roma. Y el cruce entre la yegua y el burro da como resultado la mula común.
Al ser un resultado del cruce entre una yegua y un burro, la mula combina perfectamente las cualidades de sus padres. Posee la sobriedad, la paciencia, la resistencia y el paso seguro del asno, y el vigor, la fuerza y el valor del caballo. Si podemos ver este mular, le vemos una oreja más grande que la oreja de la mamá y le vemos una oreja más pequeña que la oreja del papá. La cabeza está en intermedio de la cabeza de la mamá, que es muy pequeña, y de la cabeza del burro. Si le vemos los ojos, son más vivos que los del papá, pero menos vivos y alegres que los de la mamá. Lo vemos que es de muy poca crin, acá en el cuello como también en la cola. Seguimos mirando este ejemplar y vemos que los cascos son heredados de su padre, cascos pequeños. El pelaje de los mulares, alguna vez le heredan el pelaje a la mamá, que es muy corto. Y también ocurre el heredar el pelaje del papá, que son más pelilargos. Si hablamos de colores y de tamaño, nuestros mulares son del tamaño de sus padres. De una yegua grande y de un burro de buena alzada, podemos sacar un mular de muy buena alzada como este que estamos viendo acá. La calidad de nuestros mulares, el brío de nuestros mulares depende mucho del brío de la madre. La docilidad de nuestros mulares es muy heredada de la calidad de la madre. El andar de los mulares es muy heredable del andar de las madres. La mula ha sido utilizada en diversas actividades que implican fuerza o resistencia. El trabajo en el campo o su servicio como medio de transporte son solo algunos de los muchos servicios que estos ejemplares le han prestado al hombre a lo largo de la historia. A Lomo de Mula, el programa para aprender todo sobre la historia, crianza y manejo de los mulares. La mula ayudó al progreso de nuestras regiones y a la formación de nuestra cultura. Hoy sigue presente en el campo, en las cabalgatas y en las pistas de las exposiciones equinas. Un programa donde la mula es protagonista y tiene la oportunidad de demostrar su inteligencia y destreza. Además de las aptitudes en el trabajo de campo, reviviendo así la tradición de su labor y participación en nuestra tierra. En A Lomo de Mula, vea la adaptación de los mulares al mundo moderno, destacándose en las pistas, la alta escuela y su gran habilidad de ser madres. A Lomo de Mula será una serie de 12 programas presentados por Ovidio Osorio, experto en mulares, y serán transmitidos por TV Agro a partir del 16 de junio en horarios miércoles y sábados a las 11:30 de la mañana y 9:30 de la noche. A Lomo de Mula. Criadero Villaluz, mejorando la raza del burro criollo colombiano y los mulares de silla. Mejor alzada, brío y suavidad al andar gracias a la genética de Cosaco de Villaluz. Venta de pollinos, pollinas y mulares de silla. Para obtener una buena mula hay que aparear una buena yegua con un buen burro reconocido por su genética. Cosaco 15, Cosaco 16, Cosaco 19, Cosaco 26. Envío de semen fresco a todo el país. Médico veterinario Miguel Rueda. Teléfono 310-448-1502. Mayores informes, info@criaderovillaluz.com. Visítenos en www.criaderovillaluz.com. Las mulas son casi siempre estériles. Su esterilidad se atribuye al diferente número de cromosomas de las especies de las que proviene. Los burros tienen núcleos de 62 cromosomas, mientras que los caballos tienen 64 y las mulas nacen con 63. Ese impar, ese cromosoma que no logró
encontrarse con su alelo hace y codifica para reproducción, de ahí que la mula es estéril. También codifica para los machos. Los machos tienen igual número de cromosomas que las mulas y por eso también son estériles. Las mulas que han quedado preñadas por monta natural han tomado la información de los 64 cromosomas de la yegua y han generado un óvulo fértil. Desde que empezaron a registrarse estos casos desde hace 500 años, hay conocimiento de 60 casos en el mundo de mulas preñadas por monta natural. Estos son algunos de ellos. Una mula llamada Old Beck dio a luz una muleta hija de un burro. 2 años después se apareó con un caballo y parió un potro. Una mula parió una muleta de 85 centímetros de altura. La cría se llamó Dragona, hija de un burro. La mula Kraus parió al muleto llamado Luna Azul. En 1987 la mula Kraus tuvo otro muleto, Rayo Blanco. Una mula llamada Kate tuvo una cría a la que se le llamó Amos, hija de un burro. En Colombia, una mula llamada Gaviota dio a luz no una, sino 2 veces. Primero en agosto de 1976 en Montelíbano, en la hacienda El Porvenir, tuvo una cría con características de mular y a los 16 meses tuvo otra cría, pero esta vez con características caballares, ambas hijas del mismo caballo de nombre Arandú. En la finca El Cerro, en Bucaramanga, programaron unas mulas para que fueran receptoras. Pidieron semen al criadero Villaluz del burro cosaco 16. Se mandó semen. Inseminaron una yegua. A los 8 días le sacaron el embrión y se lo pegaron a una mula. A los 18 días la yegua volvió a entrar en celo. Volvieron a pedir semen del burro 16, inseminaron la yegua y quedó preñada. Lo más histórico es que después de 11 meses la yegua crió a las 4 de la mañana y la mula crió a las 5 de la tarde. Nacen 2 hermanitos por padre y madre y no son gemelos. Por esta razón fuimos a Bucaramanga a conocerlos y a grabarlos. La chucureña es una mula de 3 años y medio de la hacienda El Cerro en Bucaramanga. Es afectuosa, produce buena leche y está siempre pendiente de su cría. Y así dicen que las mulas no pueden criar y que son hostiles hacia los recién nacidos, pero esta mula demostró todo lo contrario. Al lado de la mula se encuentra el señor Raúl Sierra, quien las maneja, las cuida y las quiere. Él nos va a hablar sobre esta mula. Raúl, cuénteme la mansedumbre de esta mula, la voluntad y la nobleza. Se llama la chucureña, es una mula muy noble, muy mansita. Después de su preñez ha sido una mula excelente. En su parto fue normal, como cualquier otro equino. Parió, lambió su cría, la dejó mamar muy bien. Y ha sido una mula muy lechera y muy cuidadosa con su cría. Está comprobado que las mulas tienen instinto maternal. En el criadero Villaluz se tuvo el caso de la mula Rosa de Villaluz. Ella se enamoró de un potro y trató de robárselo. Se mantuvo muy cerca a él por varias semanas, siempre mostrando gestos agresivos hacia la madre y una actitud maternal hacia el potro. Cuando ya la yegua y el potro fueron trasladados a otro potrero, la mula rebuznó por días. Sobre el mito de que los mulares persiguen a los chiquitos para matarlos, a los potros o a los muletos, en este criadero hubo una experiencia. Aquí una yegua crió un muletico y desde ese entonces una mula estuvo pendiente. Siempre quería estar al borde de la pesebrera donde estaba el recién nacido. Para yo comprobar aquel mito, entonces, un día, saqué la yegua al corral, la junté con la mula y estuve pendiente a ver cuándo la mula era que quería matar al muletico. Todo lo contrario.
La mula volteaba a ver el recién nacido y le ponía cara de amabilidad. La mula volteaba a ver la yegua y le ponía cara de bravura. Bregó, anduvo detrás de él, pero cada que yo veía que la mula iba atrás del muletico, yo veía que no iba agresiva. Por lo tanto, me detuve mucho rato a ver qué iba a pasar. La mula logró apartar el muletico en una esquina. Y miraba el muletico con cariño. Y miraba a la mamá del muletico y la miraba agresiva. ¿Qué quería la mula en este momento? Robarse ese muletico para ella. Desde ahí podemos ver y hoy puedo comprobar que las mulas son muy buenas madres. La mula tiene todos sus órganos funcionales y a pesar de ser semiestéril, ovula, tiene celo y amamanta. El proceso de ovulación en una mula es idéntico al de la yegua. Si bien sabemos que son escasas las mulas que se logran acalorar, es idéntico, es decir, hacen calores cada 20 días, ovulan durante los 4 o 5 días de haber empezado el calor y son óvulos que están dentro de un folículo viable que alcanza 4 a 5 centímetros de diámetro. Algunas mulas tienen ciclos ovulatorios al igual que las yeguas. Muestra de ellos son estas particulares características, como el abrir y cerrar de la vulva y el remascar. A Lomo de Mula, el programa para aprender todo sobre la historia, crianza y manejo de los mulares. La mula ayudó al progreso de nuestras regiones y a la formación de nuestra cultura. Hoy sigue presente en el campo, en las cabalgatas y en las pistas de las exposiciones equinas. Un programa donde la mula es protagonista y tiene la oportunidad de demostrar su inteligencia y destreza. Además de las aptitudes en el trabajo de campo, reviviendo así la tradición de su labor y participación en nuestra tierra. En A Lomo de Mula, vea la adaptación de los mulares al mundo moderno, destacándose en las pistas, la alta escuela y su gran habilidad de ser madres. A Lomo de Mula será una serie de 12 programas presentados por Ovidio Osorio, experto en mulares, y serán transmitidos por TV Agro a partir del 16 de junio en horarios miércoles y sábados a las 11:30 de la mañana y 9:30 de la noche. A Lomo de Mula. Criadero Villaluz, mejorando la raza del burro criollo colombiano y los mulares de silla. Mejora alzada, brío y suavidad al andar gracias a la genética de Cosaco de Villaluz. Venta de pollinos, pollinas y mulares de silla. Para obtener una buena mula hay que aparear una buena yegua con un buen burro reconocido por su genética. Cosaco 15, Cosaco 16, Cosaco 19, Cosaco 26. Envío de semen fresco a todo el país. Médico veterinario Miguel Rueda. Teléfono 310-448-1502. Mayores informes info@criaderovillaluz.com. Visítenos en www.criaderovillaluz.com. Al ver el apareamiento de esta mula, se desmitifica que las mulas no pueden ser servidas por un equino o un asnal. Por lo contrario, cuando la mula está en calor, se aparea normalmente con un burro o un caballo. En algunos casos, las yeguas, así estén dispuestas, estén en calor, no les gustan los burros y no los reciben. ¿Qué pasa en este caso? A algunas hay que ensueltarlas, hay que ponerles arcial para que dejen subir el burro. Algunas pueden ser ensueltadas, pueden tener arcial y no lo reciben, se tiran al suelo. Entonces, ¿qué pasa si esta yegua la queremos que críe una mula? El veterinario se encarga de sacarle semen al burro y de inseminar la yegua. Vamos al caso de los reproductores, de los burros. Hay algunos burros que son muy fácil para coger las yeguas. Les gustan las yeguas. Hay otros burros que no les gustan las yeguas. A estos burros hay que enseñarles a que sean yegueros,
Generalmente los esperamos mucho cuando la yegua está en calor y cuando queremos que el burro la sirva. Hay veces de esperarlos desde 10 minutos hasta 2 horas. Pasadas 2 horas, el burro no voltea a ver la yegua, el burro no quiere la yegua, mostrémosle una burra. Y cuando él ve un ejemplar de su propia raza, se alborota, se anima, se arma, como decimos comercialmente. Entonces ese burro se lleva a la yegua y esta es una forma de enseñar el burro a yeguero. Porque después de que el burro esté armado y la yegua esté dispuesta, el burro se le monta y posiblemente la yegua queda preñada. Ahora bien, es cierto que una mula puede ser una excelente receptora de un embrión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe escoger un buen ejemplar para lograr un óptimo resultado. Cuando vamos a escoger una mula para transferencia de embriones, esta mula receptora debe tener unas características especiales. La primera es el tamaño, porque si yo voy a transferir un embrión de un animal donde tenemos una mejoría en la alzada, yo no puedo colocar ese embrión dentro de una mula pequeña, porque va a dificultar el parto. Segundo, la mula debe ser mansa, porque el manejo implica mansedumbre. Y tercero, debe tener una habilidad reproductiva, no solamente en la parte de ovarios y de útero, sino en la parte de los pezones, porque en la ubre necesitamos una buena lactancia para la nueva cría que viene. También se debe seleccionar una yegua donadora. Esta yegua debe tener unas características especiales dentro de un programa de transferencia de embriones. Debe ser de buen tamaño, de buen brío y con buena genética. Vamos a hacer un seguimiento de cómo se pega el embrión. Para entrar el embrión en la mula también hay que tener buena higiene, una buena limpieza de toda la área por donde vamos a pasar todos estos instrumentos y estas prácticas que nos ayuden a que el embrión lleve a vitalidad y una buena adherencia dentro del útero de la mula. Cuando vamos a hacer un lavado del embrión, necesitamos primero colocar un catéter o una sonda Foley, que es el nombre específico, donde tiene unas condiciones adecuadas. Dentro del service queda instalada la sonda, pero esa sonda tiene un globito por el cual yo lo puedo inflar desde afuera. Al inflar el globito, ese globito permite que se selle entre el cerviz y la sonda, porque voy a entrar un líquido especial, un suero especial al útero de la yegua. Al entrar ese suero va a lavar el embrión y se va a devolver por la sonda. Pero si hay una pérdida de un espacio entre la sonda y el cerviz, por ahí se me pasa el embrión. Para colectar el semen de un burro hay que obtener primero su viabilidad. Con esto se determina si es posible ingresar al animal a un programa de inseminación artificial. En este caso, yo quedo impresionado con el semen del burro Cosaco 16. De hecho, le hemos hecho pruebas para congelamiento con profesores de las universidades y nunca han visto un semen de buena calidad, tanta calidad para un congelamiento. Entonces, este burro es de los mejores que yo he conocido para un programa de reproducción. Aparte de producir 180 millones de espermatozoides por centímetro cúbico de semen, produce aproximadamente entre 100 a 150 centímetros por cada eyaculado, que es una muy buena cantidad. Yo diría que en esas condiciones este semen nos daría para inseminar entre 10 y 15 yeguas por cada colección. Hay que tener en cuenta que debemos contar con un equipo especial para la recolección del semen. Normalmente la temperatura que debe tener el agua para depositarla en la vagina artificial es de 52 grados centígrados. La vagina artificial entonces tiene una presión, una temperatura adecuada. Ya una vez está en estas condiciones, procedemos a llevar el burro a la yegua, que está en calor. El burro ya está con la erección y procedemos a colectar el semen dentro de la vagina artificial. Inmediatamente es colectado el semen, se debe tener en cuenta una serie de cuidados especiales. El semen es empacado en una nevera de icopor, con un gel refrigerante para mantenerlo refrigerado por lo menos 24 horas. Lo más común es que el mismo día que se colecte el semen, este es llevado para inseminar la yegua en otra ciudad. Hecha la respectiva clasificación, continúa el proceso de trasplante de embriones.
En el caso de la chucureña, el embrión era de una yegua de paso fino llamada la Querencia y el burro de paso fino Cosaco 16 de Villaluz. Para transferir el embrión necesitamos también de un equipo especial. Lo primero es un estetoscopio donde yo pueda buscarlo e identificarlo, porque eso a simple vista no se ve. Una vez identifique el embrioncito, lo voy a colocar dentro de una pajilla especial. Esa pajilla me va a permitir que a través de una cánula o pistola especial de transferencia de embriones en equinos pueda ser depositado dentro del útero de la mula que va a soportar toda la gestación. La gestación fue de 11 meses y el parto fue normal sin complicaciones. La mula supo exactamente qué hacer y se comportó como una madre experta a pesar de ser su primera vez. La cría es una muleta a la que llamaron la bien querida. La gestación se inicia en el momento en que el óvulo es fertilizado por un espermatozoide y va a durar en promedio 11 meses. Gracias a la tecnología se puede hacer un seguimiento más eficiente en la reproducción de los animales. El monitoreo constante del ciclo estral es fundamental en este proceso. Cuando esta mula va a acalorarse, hacemos un seguimiento vía rectal y lo hacemos con ultrasonido para monitorear todo el tiempo el folículo. El folículo empieza a crecer hasta que llega a 40 milímetros donde debe ovular. En el momento en que ovula, lo ecografiamos y tomamos esa fecha exacta para saber qué momento exacto puede hacer una transferencia del embrión. La historia de la mula chucureña aún no termina. 12 horas antes de que esta mula pariera, la yegua donadora también parió otro muleto hijo del mismo burro, Cosaco 16. Dos muletos nacidos el mismo día, con la misma madre, el mismo padre, y no son gemelos. ¿Está usted confundido? La explicación es muy fácil. 18 días después que el embrión fue sacado de la yegua, ella tuvo su siguiente ciclo. Fue inseminada nuevamente y quedó preñada. Esta vez se le dejó el embrión y nació el muleto. Las mulas nunca dejarán de sorprendernos. Son animales maravillosos y aún tenemos mucho que aprender de ellos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestros mulares. Los invitamos para que sigan viendo nuestros programas a lomo de mula.